Solamente FARER y Sociedad Rural Gualeguaychú estuvo presente en esta reunión con el ministro Bailo y estuvo el secretario de Ambiente también. ¿Esta reunión fue pedida por las entidades rurales o fue una cuestión de que el ministro pidió reunirse con ustedes? Sí, en realidad fue una charla que habíamos tenido en forma previa, apenas él asumió. Nosotros le mandamos un saludo, digamos, felicitándolo por el cargo, y ahí surgió, en esa charla previa, surgió la posibilidad de juntarnos en estos días, bueno, dado que tanto Juanjo como es de acá, como Martín que es de Concepción del Uruguay, por la cercanía, y como para empezar a establecer una agenda de intereses, ya sea locales propios y a nivel de la provincia por parte de FARER, bueno, aprovechando estos días que sabíamos que íbamos a estar todos por acá para poder conversar estos temas. Que Bailo sea una persona que viene relacionado de la actividad privada, porque es un empresario, también está relacionado con el agro de alguna manera, ¿esto simplifica la forma de poder comunicarse, digamos, porque las dos partes saben en realidad de lo que están hablando? Sí, yo creo que eso es un plus, digamos, un bonus a la hora de ponerse a charlar con una persona que proviene del sector. Si bien es cierto que el político debería estar por arriba de todo esto, porque no necesariamente tiene que técnicamente estar formado en todo, sino tendría que ser algo más parecido a Superman que a una persona, pero entendemos que en el diálogo y a los efectos de transmitirle preocupaciones es mucho más entendible por una persona que conoce el paño bien desde adentro. Bueno, en el caso de Juanjo, de hecho, fue miembro de esta sociedad rural en algún momento, y de Martín, que es ingeniero agrónomo, y bueno, y también que provenía de la actividad privada, con lo cual conocen mucho de las inquietudes y de las necesidades que tenemos. ¿Qué inquietudes le plantearon al ministro y al secretario? Bueno, fueron varias referidas un poquito así a grandes rasgos a cuestiones productivas específicamente, que es lo que más nos gustaría charlar. En cuanto a la necesidad de tener un emprendimiento local con un alcance, digamos, social, si se quiere, acerca de contar con un centro para la faena de pequeños animales, entendiendo esto por ovinos, porcinos, eventualmente caprinos y algún otro, porque eso podría ser un motivo importante de desarrollo para pequeños productores. Pero bueno, los emprendimientos que se encuentran hoy en día no son viables. Hay uno que es estrictamente privado y corre por otro canal. La sala que se cuenta de faena en la unidad, en la granja penal de la colonia El Potrero, no es viable por cuestiones logísticas, digamos, en cuanto a la posibilidad de establecer un orden productivo, digamos, bastante lógico. Y hay un emprendimiento, por otro lado, que está siendo subsidiado por la ley ovina, pero que está en la localidad de Mansilla y está a una distancia muy significativa para lo que serían productores locales. Por eso le planteamos la posibilidad de hacer algo en la zona. De hecho, le ofrecimos el predio de la sociedad rural para hacerlo dentro de la misma, de una sala que tenga algún tráfico de carne regional o local, digamos, y dar la posibilidad para todo esto. Hubo unas cuestiones también referidas a temas impositivos, las diferentes leyes que atañen a esto, ya mezclando un poco lo que es FARER y lo que es Sociedad Rural Gualeguaychú. En la cuestión particular de Gualeguaychú le hicimos hincapié en que deberían recategorizar a todos los productores que se encuentran dentro del ejido y que fueron afectados por la medida, digamos, de la prohibición del uso del glifosato, dado que entendemos que estos campos perdieron, digamos, en la fórmula que se utiliza, en la fórmula polinómica, los efectos de establecer el impuesto inmobiliario rural, está la capacidad productiva, pero esta capacidad productiva se ve acotada si no se pueden usar ciertos insumos, sobre todo para realizar cultivo. Con lo cual entendemos que deberían ser recategorizados para pagar menos impuesto inmobiliario. También hablamos de ingresos brutos, pero hablamos de todo lo que contenía este tema de buenas prácticas agrícolas, hablamos de temas que por ahí no le atañen directamente al ministro en función de que es de economía, pero que en cierta manera también tiene parte que ver con el tema de los caminos rurales, porque por algún lado hay que sacar la producción. Hablamos también, le transmitimos nuestra inquietud para que se le haga llegar al gobernador los problemas de los robos de hacienda en cuanto a la vigiato.
Y también estuvimos charlando, aprovechando la presencia del ingeniero Martín Bardier, ministro de Ambiente, de temas referidos a su área, como la que estamos encarando de acá, del proyecto de tener nuestro centro de almacenamiento temporario en la zona, ¿no? De hecho, en Entre Ríos se necesitan al menos más de 10, pero bueno, pero tener uno en la zona nuestra, como para empezar a descomprimir un poco todo este tema de los envases de los agroquímicos. Y bueno, también hablamos de la necesidad de tener una ley a nivel provincial, como la tiene la mayoría de las provincias productoras, en la cual se sientan y se llega a un consenso, que para eso están y debería salir a través de los cuerpos legislativos, entre producción y ambiente. ¿Ustedes creen que esta reunión fue positiva? Digamos, el ministro Bailo y el secretario de Ambiente dieron de alguna manera, a ver, algún síntoma de que estaban de acuerdo con lo que ustedes le planteaban. Sí, total. Yo la considero como altamente positiva. Ya el solo gesto de convocar o tener un contacto fluido para lograr, para sentarse de esto. Y entendemos que claramente ellos en ciertas cuestiones pueden tener sus necesidades y sus y decir, bueno, llegamos hasta acá, y nosotros desde nuestro lado también decir un poco lo mismo. Pero eso no quita que, primero, nos sentemos en una mesa a dialogar de lo que sí podemos construir juntos, y por otro lado, en aquellos puntos que no estemos de acuerdo, seguir dialogando de manera tal de que cada uno pueda expresar claramente qué es lo que siente, qué es lo que necesita, y poder en el tiempo, que es lo que va amalgamando todas estas cuestiones, lograr buenos resultados.